Hola, cristonautas, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Karen Ureña, soy de República Dominicana y hoy voy a estar compartiéndoles la cita bíblica de San Marcos, capítulo 6, versículo del 30 al 34. Realmente podemos reflexionar que Jesús enseñaba la forma que enseñó a sus discípulos la importancia de cómo él se preocupaba no solamente por la predicación, sino también por descansar, por la importancia del descanso y también de que lo enseñaban a lo que lo llevó a un desierto para que ellos pudieran revisar, reflexionar y conectar con esa información que Jesús le transmitía a ellos. También en ese momento muchas personas pudieron ver a Jesús y fueron tras de él. Entonces Jesús en ese momento vio a esas personas con compasión, con ternura, porque eran ovejas sin pastor. Ese momento Jesús se olvida del descanso y comienza y vuelve a enseñar a esas personas. Realmente el Señor es poderoso, siempre está para uno, siempre está para apoyarnos. Es súper poderoso realmente. En un momento, si soy una oveja sin pastor, lo que tengo que es volver a creer que realmente Jesús siempre está para mí. Jesús siempre va a estar para nosotros. Solamente es volver a creer y volver a estar de él. Dejarse guiar por la bondad y por el amor que Jesús siempre nos ha brindado. Realmente, ¿qué podemos reflexionar o qué podemos accionar? Él es mi guía, Él es poderoso y siempre va a estar. Mi gente, para que puedan profundizar mucho mejor este texto, pueden ir www.cristonauta.com y también www.fundacionpane. Bye.